Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal cómo estamos? Buenas noches, buenas, buenas noches. Miguel. Buenas, buenas noches. noches. Ok, gracias. Bien, arranquemos si gustan para el efecto de que el tiempo nos rinda bastante y podamos avanzar, okay, nos hemos quedado acá, verdad, en el elemento de convertir, convertir en oportunidades. Cuando estás en contacto con tus visitantes, debes responder todas las preguntas y ofrecerles contenido que sea relevante y valioso para cada uno de tus buyer personas y continuar esa comunicación. Fíjense que acá se vuelve importante este elemento por una razón. A veces nos hacen preguntas desde la ignorancia y nosotros en muchas ocasiones no queremos responder las preguntas. Por ejemplo, Susana, ¿de qué es su emprendimiento? Evelyn, ¿de qué es su emprendimiento? Para teléfono y computadora. ¿Teléfonos? Y computadoras. Y computadoras. Nos estamos refiriendo a? Eh, audífonos, cover, vidrios templados, teclados, okay. manos. Perfecto. Ejemplo. Me voy a ir con usted, Eli, por el factor de irlo haciendo práctico esto del buyer en persona. Eh, perdón, del evo Marketing. Ejemplo, Evelyn, y usted tiene vidrio templado para un Redmi 9C. Sí. Y ese vidrio templado me le protege de caídas. Sí. Y ese vidrio templado le queda cabal al teléfono o es ajustado. No es exacto para el modelo. Pero ¿cuánto tiempo dura el vidrio templado? ¿No se raya? No. Digamos que dura también depende de cómo la gente lo cuida. Mm, Pero ¿cuánto tiempo me daría usted de garantía? Bueno, dice, el vidrio templado no lleva garantía por el hecho de que, digamos que si se cae de un, una, un lugar alto, si sí se quiebra. Ah, o sea que no sirve entonces el vidrio templado. ¿Cómo no? Sí sirve. Pausa, Evelyn, le estoy molestando ya en todo este punto, ¿sí? Pero no sé, Evelyn, si le han hecho preguntas así. Sí. ¿Dónde uno se queda? Ya me desesperó de tantas preguntas que está haciendo. O sea, ¿por qué...? Uno lo que quiere es venderle ya y punto. Pero está con una pregunta, otra pregunta y sigue y sigue y sigue y sigue preguntando. Y uno se queda así como, hey, ya, ya estuvo. O sea, ¿va a comprar o no va a comprar? Y dan ganas de decirle eso, ¿verdad? Mire, si no va a comprar, pues déjeme de molestarme y voy a pasar a otra persona y voy a atender a otra persona. En momentos, no sé si les ha pasado. Si no les ha pasado, entonces soy el único extraño en el área de ventas. ¿Qué le pasa? Y soy el único que no tiene la paciencia que todos ustedes tienen para contestar todas las preguntas. Eh, están viendo ahí que dice el vidrio templado cuesta 15 dólares. ¿Y qué precio tiene el vidrio templado? Y mire y hace envío. Y ahí dice envío gratis. O sea, hay preguntas que uno da ganas de decirle, mire, lea un poquito, por favor, un poquito que lea. Y va a poder contestar todas las preguntas antes de que me las haga. Pero insisto, en ocasiones esto sucede donde ya tenemos el visitante y le debemos responder a todas las preguntas que nos hagan. Sean preguntas que de verdad tengan sentido o preguntas que no. Por esto de las preguntas que de verdad tienen sentido o no, no sé si se ha fijado que hay empresas que dicen preguntas frecuentes. Y nos dan el listado de preguntas frecuentes y nos dice, vaya, léalas, pues en pocas palabras eso nos están diciendo, ¿verdad? Para que no nos haga perder el tiempo. Cuando estamos emprendiendo no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Cuando estamos emprendiendo. Pero ya cuando estamos posicionados en el mercado sí se puede hacer. Es correcto. No, pero la gente lo entiende porque dice, sí, pues sí, obviamente hay preguntas que se pueden responder por sí mismas. Entonces, todo 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 lo que ellos nos pregunten es valioso para nosotros. Por ejemplo, todo lo que yo le acabo de preguntar a Evelyn. Evelyn, si usted tuviera un TikTok, si usted tuviera un Reel explicando todo esto, simplemente le mandaríamos el link, le mandaríamos el video, etcétera y le diríamos, "Véalo." Al mandarle el link que estamos consiguiendo, estamos consiguiendo que más personas estén visitando y que más personas nos conozcan. Y eso se está haciendo una vira, viralización de nuestro producto, de nuestro servicio, y por lo tanto nos permite que nos vayamos posicionando en los motores de búsqueda. ¿Se recuerdan que hablamos de esto cuando dijimos el famoso SEO, que es la optimización en el motor de búsqueda? Entonces nos permite que se vaya dando este elemento, y obviamente nosotros nos vayamos posicionando en el mercado. Entonces pudiéramos tener un contenido relevante y valioso a través de videos, a través de demostraciones, a través de qué es el producto o servicio que estamos ofreciendo y la gente obviamente se va a ir ubicando en este producto o servicio. Y así nuestras personas logran mantener una comunicación. Y aquí viene otro elemento en esta palabra. Ya tuvimos el visitante. De visitante pasó a ser nuestra oportunidad de venta. Me voy a adelantar un poquito, pero después voy a retroceder. Ya logramos que Miguel compre el protector para ese modelo de teléfono que le acaba de preguntar a Evelyn. Ya logramos eso. Pero Evelyn jamás ni nunca me volvió a contactar. Evelyn jamás me mandó un mensaje. Jamás me preguntó que si me estaba funcionando el vidrio templado. Jamás hizo una consulta y me dijo, mire Miguel, ¿será que ya tiene rayado el vidrio templado y ya se ve bien viejo su teléfono? Es tiempo de cambiarlo nuevamente. Y como usted me compró la vez pasada uno, hoy le voy a hacer un 10, 15, 20% de descuento en el nuevo. Posiblemente me lo va a dar el mismo precio o me lo va a dar más caro. No sé como sea la historia en ese momento, pero esta comunicación permite que yo diga, ah, a Evelyn le intereso como cliente. Pero si Evelyn simplemente me vendió y jamás nunca me volvió a contactar, yo digo, ah, a Evelyn le sobran los clientes. Y posiblemente en ese momento, Miguel, vendedor, Miguel está así, ¿y por qué no logro vender? Simple, porque no logramos hacer una comunicación estrecha al momento de estar vendiendo nuestro producto o servicio. ¿A través de qué podemos dar este seguimiento? A través de formularios. Los famosos call to action que nos aparecen. Usted llega y visita una página y le dice, si usted y en el siguiente formulario, puede descargar el libro electrónico. Si usted y en el siguiente formulario, podrá ser parte de las masterclass. Gratuitas. Le ofrecemos cuatro masterclass gratuitas solo con llenar el formulario. ¿Qué están haciendo las empresas? Si nos van a dar la clase gratuita, sí va a suceder todo eso. Pero ¿qué están haciendo estas empresas? Creando una base de datos. Porque usted puso su correo electrónico, usted puso su nombre completo, usted escribió su número de teléfono y automáticamente le dimos nuestra información. A través de un formulario. Logramos que ellos tengan nuestra información cuando nos dijeron una masterclass, una reunión. Y se logra todos estos elementos. Logran también las empresas estarnos enviando mensajes a través de WhatsApp, Telegram, o en algunos casos hay empresas en nuestro país que envían mensajes de texto, tal cual el mensaje ordinario de texto donde nos caen las promociones y todo lo demás. Así es el mensaje que nos envían estas empresas. ¿Cómo se logró? A través de un formulario que se llenó. Y el otro elemento para llevar a la conversión es el CRM o el CRM, donde se está integrando todo. Esto lo hablamos en un momento con KeepResponse, con Malchip, con estas aplicaciones o estas plataformas que nos permitían integrar todo. Pero viene el otro punto que es para mí de lo fundamental y es cerrar la venta. De la oportunidad de venta nos pasamos a un cliente. ¿Cuál es el método más eficaz para lograrlo? Hay un montón de métodos. Hay alguien que yo recomiendo muchísimo ver sus videos, leer sus libros y es un personaje que se llama Alex Day. Alex Day fue uno de los primeros gurú en marketing que su servidor tuvo la oportunidad de leer, escuchar y conocer donde esta persona hablaba muchísimo de los diferentes tipos de venta que se hacían. De hecho, él creó un libro que se llamaba La Biblia de la venta. Y él tiene información súper valiosa. Cuando le digo súper valiosa es que en el momento del cierre, él tiene diferentes tipos de cierre. Y solamente voy a referir uno de ellos, el cierre de doble alternativa. Voy a seguir con el ejemplo de Evelyn, por eso necesitaba un emprendimiento. Hagamos de cuenta y caso. La Biblia del Vendedor. Buenísimo. Gracias, Rebeca. Entonces, eh. Voy a hacer un ejemplo. En el caso de Evelyn, Evelyn Miguel, ¿verdad? En momento voy a ser el vendedor y en momento voy a ser el comprador. Lo primero, pregunté por un protector de pantalla, ¿sí? De vidrio templado. El punto de Evelyn era, sí tenemos vidrio templado, pero también tenemos el cover. ¿En cuál de los dos está interesado? Estoy interesado en el vidrio templado. Ok, perfecto. Usted está interesado en el vidrio templado. ¿Quiere el vidrio templado básico o quiere el vidrio templado premium? ¿Cuánto cuesta el básico y cuánto cuesta el premium? El básico le cuesta tanto, el premium le cuesta tanto. Perfecto. La diferencia es de dos dólares. Por ejemplo, acá en este punto, cualquiera de los dos que nos compre, salimos ganando. En el punto anterior, Cualquiera de los dos que eligiera el cover o el vidrio templado, salimos ganando. Ahora bien, llegó al punto y nos dice: No, yo quiero el premium. Perfecto. ¿Quiere que se lo enviemos? ¿A su oficina o a su lugar de trabajo? O a su casa. Quiero que me lo envíe a mi casa. Perfecto. ¿Quiere que se lo enviemos por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Perfecto. ¿Quiere que se lo enviemos a las nueve de la mañana o a las once de la mañana? a las 11 de la mañana. ¿Quiere que se lo instalemos o sin instalación? No, lo quiero instalado. No sé si me estoy dando a entender. Alex Day lo expresa en el punto de doble alternativa. Siempre vamos haciendo que el comprador se vaya enfocando en lo que nosotros queremos. Si nos compra uno u otro producto, no da igual, estamos vendiendo. Sí. El comprador adquiere el producto a las nueve de la mañana o a las once de la mañana, nos da igual. Estamos vendiendo. O sea, el punto es ver cómo logramos ir cerrando las ventas a través de la comunicación que hay con él. ¿Alguna pregunta? Hasta yo solamente como un comentario, Miguel, que sí es cierto, porque recuerdo que eh, hace bastante cuando se en una capacitación, mm, era como que nos enseñaron eso que usted está mencionando, o sea, darle la alternativa al cliente que al final sea la misma. Es como, por ejemplo, ¿y cómo desea su pago? ¿En transferencia o contra entrega? O sea, de un solo. Y nada de estarle preguntando y lo va a querer sino quede un solo, sí, con mucho gusto, eh, como usted decía, vea, quiere que se le mande para tal día y, y cosas por el estilo, pero sí, eso, eso tiene mucha razón y, y recuerdo que, que ya lo habíamos, eh, bueno, ya, ya recuerdo que hace bastante, lo había visto, pero es como, como una venta agresiva eh, de manera directa al momento de cerrarla. Gracias, Mayra, exactamente. Lo que nos va diciendo Alex Day, insisto, y lo estoy poniendo él como ejemplo, porque para mí, al César, lo del César, él fue el creador que muchas empresas lo aplicamos y a muchas empresas se lo enseñamos, pero a veces no decíamos, es de fulano, pero al César, lo del César, él habla de otros tipos de cierre, el cierre cuerpo-spin. Yo le recomiendo, busque los videos de él. Busquen los libros de él. Hay muchos libros que los va a encontrar en línea, gratuitos. Están ahí. <laughs> no voy a meterme en más detalle. Están ahí, ¿sí? Y los vamos a encontrar. Entonces, hágalo porque esto nos va a permitir que obviamente lleguemos a mayores ventas en menor. Permítanme, se cayó el interno. No. Ok, continuamos. Entonces, en los tipos de cierre nos habíamos quedado y dijimos, lo podemos hacer de una manera más fácil y obvio, debemos asegurarnos que cada una de las etapas, cada pregunta que nos va haciendo, obtengamos el beneficio. Primero, a través de una gestión. Esta gestión, la pipeline es una gestión donde toda la gente está enfocada a responder las preguntas. Christopher me está escribiendo, Susana me está escribiendo, Evelyn me está escribiendo, Carla me está escribiendo, Cecilia me está escribiendo, todos me están escribiendo en el momento, toda la gente que tengo para contestar a las preguntas de cada uno. Miguel, pero si solo soy yo, con mayor razón, todo mi esfuerzo en contestar, todo mi esfuerzo en vender, todo mi esfuerzo en cerrar, todo mi esfuerzo va a ir de esa manera. La nutrición de oportunidades de venta. Cada momento que está pasando en contacto con el cliente, ofrézcale, ofrezcale, ofrezcale y cierre la opción de compra, ofrezca y cierre la opción. Pida el correo electrónico, aunque si ya llenó el formulario, pues tenemos la ventaja. Y después viene el otro elemento que es una calificación predictiva de oportunidades de venta. Esta calificación predictiva es aquello que nos va impulsando o nos lleva al elemento donde podemos decir: Evelyn va a comprar el producto. ¿Por qué? Porque el producto que yo estoy vendiendo está diseñado para mujeres de X edad a X edad. Está diseñado para mujeres del departamento de la unión. Está diseñado para mujeres que tengan hijos. Está diseñado para mujeres que, etcétera. Toda esta segmentación que ya hicieron ustedes en Canvas, hoy lo están ejecutando en el Buyer persona, toda esta información es la que vamos a utilizar al momento de realizar nuestra publicación en redes sociales. Y eso nos permite llegar a más personas y obtener un mayor ingreso y una mayor estabilidad. Como siguiente elemento es el deleitar deleitar a nuestros clientes. El método de InBau se basa en ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. No sé si a usted le pasó más de alguna vez o a algunos por curiosidad o porque de verdad era el momento que llegábamos a este a los supermercados. Por ejemplo, el día sábado, casi siempre los días sábados al mediodía, previo pandemia. Habían degustaciones de todo tipo de alimentos. Cuando le digo degustaciones de todo tipo de alimentos, había jugo, había este, quesos, habían salchichas, había... ¿Sí? En algunos supermercados hasta contrataban a chef para que llegaran el día sábado a cocinar y se estaba dando la degustación esta degustación es la experiencia excepcional en la cual se basa el inbound marketing usted debe ofrecer eso miguel pero cómo si la gente no se lo puede comer porque es un cover el que estoy vendiendo ah pero cómo lo siente en su mano siente que se le desliza el teléfono o siente mayor fijeza con el cover cómo siente el táctil del dispositivo al momento de estarse desplazando. ¿Siente que le funciona al momento de desplazarse o siente que se le dañó el táctil con el vidrio templado? No sé si me doy a entender. Todos estos elementos son los que nos llevan a deleitar. Por eso es mucho más importante interactuar con ellos de una manera correcta, deleitarlos y ayudarlos a alcanzar el éxito. Si logramos estos elementos, ellos nos seguirán comprando nuestro producto, nuestro servicio. Y por ende, vamos a generar un vínculo largo, perdón, a largo plazo para que ellos compren siempre y nos estén refiriendo. Al final de la historia, se convierten en los fans de nuestra marca. Tus clientes pueden ser tus principales seguidores o los peores detractores. Todo se reduce a lo bien que los comprendes y los ayudas a tener éxito. Nuestros clientes pueden ser aquellos que nos ayuden a vender o pueden ser aquellos que nos destruyan en el proceso de la venta. Por lo tanto, por favor, usted y yo debemos crear primero un contenido inteligente, un contenido que sea útil para las personas. Debemos crear ese contenido donde llegue con impacto, ya sea, dije, a través de un TikTok, a través de un reel, a través de una historia, etcétera, como usted quiera, pero a través de cualquiera de estos elementos, pero que sea un contenido inteligente, un contenido donde el cliente diga, me sirvió para esto, me sirve para aquello, y no diga, ah, otra vez Miguel publicó los mismos productos. Pueden ser los mismos productos pero va a depender de cómo yo lo estoy vendiendo cada día. Porque hoy le ofrecí las bondades de utilizar el producto A, pero hoy le ofrezco las bondades de utilizar el producto A combinado con el producto B. Y esto nos va llevando a una conversación más integral con nuestros clientes y nos permite llegar a más personas y tener un mayor éxito en todo lo que estamos. Realizando. Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? Por mí ninguna, Miguel. Gracias, Mayra. ¿Alguien Todo más? Bien. Silvia, gracias. Clarito como el chocolate. Vaya, más fácil, clarito como la... Chata, ¿Sí? como los chatas. Como los chatas, que sea de coco, porfa. <laughs> ok, para que, para que sí sea un poquito más clara. Bien, fíjense que adicional me quiero tomar este tiempo, el día de mañana vamos a ver lo que es la campaña y con eso cerramos, es nuestro último día de clases. Pero quiero tomarme un tiempo para enseñarles algo que creo que es fundamental para nosotros. Para todos aquellos que un día decidimos emprender, para todos aquellos que un día decidimos negarnos al aguinaldo, negarnos a las vacaciones, negarnos a qué sé yo cuántas cosas, ¿verdad?, que la empresa nos brinda y decidimos decir, decidimos, perdón, elegir ser nuestros propios jefes que nos sale más caro todavía la vida porque a veces no nos pagamos pagamos todo pero nosotros no nos pagamos a veces salimos en saldos rojos pero igual quiero darle un plus por ahí para ustedes que se esfuerzan y el primer plus que quiero darles es los diferentes tipos de cerebros con los que las personas compran el primer tipo de cerebro, el cerebro rectil. Este cerebro es el más primitivo de todos los cerebros. Es el responsable por la compra instintiva y por concretar el momento cero de la verdad o el ZMOT, que es lo mismo, ¿verdad? El momento cero de la verdad. El cerebro rectil. Es la parte más subconsciente. El cerebro rectil tiene una virtud. Usted vio el producto, le llamó la atención y dijo, lo compro. Ando dinero, lo compro. Usted vio el producto y dijo, ah, no ando efectivo, pero ando la tarjeta de crédito a 12 meses, por favor. Usted vio el producto y dijo... Ah, mi hijo, mi hija se lo merece, lo compró. Ah, no, es que me lo merezco para eso trabajo tanto. Exactamente, Ángela, son las compras impulsivas. Miguel, ¿y eso en qué nos beneficia a nosotros? Como compradores, en nada. <laughs> Pero como vendedores, aprovechémonos de ese impulso de la gente. Cuando nos pregunta, enamorémosle. Y digámosle que ellos, son los idóneos, se merecen este producto, este servicio que estamos ofreciendo. El cerebro rectil es el más primitivo, como dijimos, y es aquel que nos ayuda a tener mayores ventas, porque es el cerebro que no está pensando conscientemente, sino que está pensando con la subconsciente. Si llegamos a tener posicionada la marca de nuestra empresa en el cerebro de Miguel, cuando Miguel lo vea, la consciente de Miguel llegará y dirá si sí lo necesito. Ejemplo de esto hubo una frase que se hizo muy famosa en un restaurante que decía donde desayunan los campeones. Esa frase donde desayunan los campeones retaba a los demás y de, a decir entonces yo seré un campeón o seré un perdedor. Porque si yo no, desayuno, yo no desayuno ahí, pues obviamente no soy un campeón. Era un reto jugando con el cerebro reptil. Siguiente cerebro, olímpico. Es el cerebro que representa la parte emocional. Es aquí donde ocurren las compras emocionales. Podemos considerar el cerebro olímpico como la parte inconsciente. Este cerebro nos lleva a más complicaciones, porque son las emociones. Andamos con nuestro hijo, nuestra hija, y nos dice, mami, papi, mira qué bonito el juguete. Y empieza a hacernos un show donde casi está llorando porque quiere ese juguete. Les contaré un secreto de Estado. Mi hija tenía año y medio aproximadamente. Este es un secreto de Estado, no debería contarlo, pero lo contaré. Mi hija tenía año y medio. En el supermercado había un dinosaurio que hacía movimientos y hasta rugía como dinosaurio y movía la cabeza. Vine yo y como buen papá dije, no, hija, no lo vamos a comprar. Vino mi esposa, solo se me quedó viendo y me dijo... Y por qué no se lo compra, ¿no? Porque no lo vamos a comprar, no lo necesita. Viene mi hija, hizo algo interesante, papi, yo quiero ese muñeco, papi, y por qué no me lo compra, papi, ¿qué te cuesta? Papi, ¿que no tiene dinero para comprármelo, etc. Pero cuando le estoy diciendo todo eso, con las lágrimas. No en show, sino que, bueno, sí estaba haciendo un show, pero no de grito, ¿verdad? Sino que así como jugando con mis emociones. Y yo, si es mi única hija, ando la plata para comprarlo y la voy a ver llorar por esto. No, no vale la pena. Va el papá al cahueto, le decían las abuelitas, y lo compro. Cuando salgo, le entrego el juguete, le dice a mi esposa. Ya ves, solo lloras y papi te compra todo lo que tú quieras. Gracias Silvia por tener compasión de mí. Así son los papás con las hijas. Entonces, y yo le digo, cuando ella dijo eso, solo lloras y te compra lo que quieras. Dije, wow hizo que un mercadólogo comprara un producto a través de manipulación emocional. Ya vamos a llegar a otro elemento donde vamos a ver esto del cerebro límbico. Me manipuló emocionalmente. Sí, de verdad, de las mejores que he tenido. Entonces, me manipuló emocionalmente a tal grado que yo le puedo decir, y la molesto ahora, obvio, ella no se acuerda de eso. Y la molesto y le digo, yo tenías año y medio cuando me manipulaste en mis emociones y terminé comprándote algo que yo dije, no lo compro. Obvio, me dio una escuela y de ahí, aunque llorara, le decía, no, aunque yo no te lo voy a comprar. Se lo compraba los días, pero no en el momento para que no viera que me había manipulado otra vez emocionalmente. Entonces, lo mismo sucede. Juguemos con la emoción de los que llegan a comprarnos. Juguemos con la emoción de las personas que quieren un producto. Usted desea la camisa que utilizó el mejor jugador del mundo en el partido in inicial en Estados Unidos. Nosotros se la tenemos y autografiada. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Hay gente que paga plata, miles o millones de dólares, por una camisa que usted dirá de todo el sudor del fulano, ¿verdad? Pero en el momento, no, hay que comprarla porque es la que utilizó y se pagan millones. Pero insisto, ¿por qué? Porque se está jugando con la emoción de las personas. Esos elementos son fundamentales para nosotros como vendedores. Utilizar el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Por favor, se lo suplico. Nunca permita que sus clientes lleguen a este cerebro. El cerebro context es el peón para nosotros, los emprendedores. Es el cerebro más racional de los cerebros. La parte que ha evolucionado más y representa el raciocinio. Es aquí que se deciden las compras racionales. Usted emocionó al cliente, usted ya había jugado con él en todos los elementos y usted le había dicho usted se merece esta pantalla de 75 pulgadas usted se lo merece para que cuando llegue a su casa usted tenga una pantalla de 75 pulgadas pueda ver el partido de fútbol antes de, del mundial verdad pueda ver el mundial lo pueda disfrutar en una pantalla completa sí tiene razón yo me lo merezco si para eso trabajo ¿Y a cuántos meses plazo? ¿Sí? ¿Y a cuántos meses plazo? No se preocupe, se lo podemos dejar hasta 48 meses plazo. Le queda una cuota chiquitita de 60 dólares mensuales. Usted puede pagarla. Si usted ahorra 2 dólares diarios, usted logra hacer la cuota de los 60 dólares. Y hemos jugado con él en el cerebro reptiliano y límbico. Y se nos queda viendo y nos dice: ¿Sabe qué? Lo voy a pensar. Regreso mañana. Uy, ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Ahí dice Alex Day, otro principio, y dice él: Si ya lo perdió y ya le dijo eso, haga una pausa y quédese callado y dígale. Solamente una pregunta. ¿Cree que merece aprovechar la oferta que hoy le estoy ofreciendo? No, si es que la oferta está muy buena, ¡pum!, lo volvimos a amarrar. No sé si me estoy dando a entender. Ya se nos iba, porque su cerebro córtex le está diciendo, no, no lo comprés, no tenés la plata, no te alcanza, no lo compré, no lo compré, no lo compré, te va a regañar tu esposa, etcétera, ¿verdad? Todo lo que está pensando el cerebro. Pero es ahí donde decimos... Volvamos a traerlo, volvamos a conquistarlo y volvamos a lograr que él o ella vuelva a nosotros para que decida comprar un producto o un servicio que le estemos ofreciendo. Este dato para mí fue muy interesante y muy alentador. El 85% de las decisiones son tomadas de forma inconsciente. Cuando usted compra el papel higiénico, ¿por qué lo compra? Porque conscientemente voy a elegir el papel de los tres pollitos. Conscientemente lo elegí. ¿No? Inconscientemente. La mayoría de veces ni vemos el precio del papel. Solamente decimos necesitamos 12, 18, 24, etcétera, cantidad de rollos. Y en algunas ocasiones sí lo vemos y decimos, vamos a ver cuál está más barato. Y nos vamos por el que está más barato. Y nos da igual el papel higiénico que estemos comprando. Nos da igual el detergente que estemos comprando, nos da igual. Otro ejemplo de esto, ¿cómo se llama la marca de sal que usted utiliza en su casa? No me lo cuente. Ni sabe cómo se llama. Solo sabe que va a la tienda, va al supermercado, pide una libra de sal se la dan o la agarra del supermercado y punto. Y llega a la casa, la echamos en un botecito y ni sabemos el nombre de la sal. ¿Por qué? Porque estamos comprando de manera inconsciente. Por eso dicen que el 85% de las decisiones de compra son de forma inconsciente. Los responsables por esto son el cerebro rectil y el límbico. Y es con estos cerebros que debemos comunicarnos a través de códigos rectilianos. Antes de llegar a los códigos rectilianos, ¿alguna pregunta que tengamos de los tres tipos de cerebro? Yo sí le hago una. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró con el cerebro córtex? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio algo que le gustó y dijo, mmm, no, lo voy a pensar bien, voy a valorarlo si vale la pena o no? Y se fue. Pero no se fue a buscar ese mismo producto en otra tienda, sino que se fue, hizo cuentas, lo pensó, lo razonó y compró después o dejó de comprar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Hace como unos 10 años. Ok, ya tenemos un buyer en persona acá, Mayra. Esté denos sus datos, por favor. Le vamos a vender todo lo que nosotros ofrecemos acá. Qué en... horrible, en serio. Sí, bien, la mayoría. Pero le agradezco, Mayra, la sinceridad. Es que Porque... de verdad después uno se arrepiente y se siente tan feo, en serio. Y es como, oh, ¿por qué lo hice? compré algo que no me sirve para nada pero, pero lo compré y estoy feliz porque lo compré en el primer momento verdad cerebro límbico cerebro reptiliano así es Rebeca prácticamente todos compramos así y de es de lo que nos debemos aprovechar el problema está que a veces nosotros no nos aprovechamos de estos elementos. Para cerrar, les quiero contar una historia. Hago aclaraciones previas a todo lo que voy a mencionar de acá en adelante. No tengo ninguna agencia de viajes. No tengo nada de eso. Así es que todo lo que cuente va a ser historia nada más. Una historia que voy a ir narrando con ustedes. Fíjense que yo tengo una agencia de viajes. En mi agencia de viajes todos los fines de semana salimos a pasear. Todos, todos los fines de semana hacemos recorridos en El Salvador como fuera de El Salvador. Y ahora yo les quiero invitar a lo siguiente. Cada uno de ustedes merece ir a nuestro viaje que vamos a tener este fin de semana. Este fin de semana vamos a estar visitando los pueblos vivos de El Salvador. En los pueblos vivos de El Salvador vamos a hacer un recorrido por los cafetales que hay, vamos a conocer lo importante y la riqueza del café. ¿Se imagina usted tomándose una fotografía en esa montaña de Juayúa? ¿Se imagina usted cómo se vería tomándose una taza de café? ¿En el laberinto? ¿Se imagina usted cómo se vería teniendo a toda su familia reunida disfrutando de este lugar? Yo sé que usted tiene el poder para hacerlo. Usted tiene el poder de decisión. Usted puede elegir disfrutar de un fin de semana así. Usted puede elegir disfrutar de este momento inolvidable y que sus hijos lo recuerden y puedan decir. Papá, mamá, ¿te recuerdas que fuimos al laberinto? ¿Te recuerdas cuando nos perdimos en el laberinto y no encontrábamos la salida? ¿Y te recuerdas que después de eso comimos una comida exquisita? Pero lo importante de todo esto es que anduvimos explorando. Lo importante de todo esto es que logramos descubrir nuevos lugares que no conocíamos. Usted se sentía libre en el momento que andaba en todos estos pueblos usted podrá disfrutar de esa libertad que solamente le damos nuestra agencia de turismo tendrá el placer de ir con aire acondicionado clima perfecto no va a sufrir de calor en toda la carretera disfrutará adicional de unos cupcakes en el microbús esto le permite que usted pertenezca a nuestra familia esto le permite que usted Integre a toda su familia. ¿Hace cuánto no hace un viaje de estos? ¿Hace cuánto usted no disfruta de estar con su familia reunido? Le reto a que tome la decisión. Le reto a que usted pueda disfrutar de este viaje con nosotros. Aún le invito a que no solamente lleve a sus hijos, sino que le invito a que lleve a su mamá, lleve a su papá, lleve a sus suegros y que juntos podamos disfrutar. Por la seguridad, no se preocupe, nosotros la tenemos garantizada. En seguridad, nosotros estamos hablando de que usted va a ir tranquilo, cómodo, porque tenemos un seguro para todos los que van dentro de nuestra unidad de transporte. No, usted puede llegar a disfrutar de esto por la módica cantidad de 20 dólares. 20 dólares es caro, no, si se gasta más cuando va a un restaurante, imagínese ahora. Veinte dólares por cada uno de sus miembros. Vamos, disfrute con nosotros. Le invitamos. Tenemos el paseo. Este fin de semana, el sábado 5 y domingo seis, estaremos saliendo a los pueblos vivos. ¿Me acompaña? Tengo varias dudas respecto a él. <laughs> Dígame, Ceci. Todo lo que mencionaba incluido por veinte dólares. Todo lo que mencioné va incluido por 20 dólares. El café en el laberinto, el no sé Todo qué. Todo incluido por veinte dólares. Mm, <laughs> es mentira. Pero son... ya. ¿Verdad que son 20 dólares por persona, no por familia? Por persona, por persona. Y sí hice la aclaración. Entonces si vamos cinco serían 100 dólares. ¿Y qué son 100 dólares? ¿Más se gasta usted en un par de zapatos? Y cuánto tiempo le dura. En cambio, aquí usted va a disfrutar de su familia. Ah, me parece, me parece. Lo voy a pensar, ya regreso. <laughs> no sé, man, o sea. Mira, es de jugar con todo esto. Vale, por ejemplo, yo le acabo de decir a Cecilia que sí. Yo le soy honesto y yo se lo dije a una empresa de turismo. En El Salvador cobra 10 dólares por el viaje. Y le incluís el ingreso al laberinto, vale $5. Le diste los postres, le diste esto, le diste lo otro, y te queda. Te queda ganancia. Y me dice la empresa, sí, me dijo, por solo me quedarían 5 dólares por persona. 5 por 30, 40 personas que vas a llevar en una costa. Estamos hablando de cuánto? De 200 dólares por un día y podrían pasear también. Y se quedó en el punto. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos disparar en la ganancia y al momento de querernos disparar en esta ganancia, perdemos clientes. Porque si yo le digo 20 dólares y no le incluyo nada, usted me va a decir, no, por 20 dólares voy a Guatemala. Es más lejos que acá en El Salvador y vale lo mismo 20 dólares. Aunque allá no le incluya nada, pero su cerebro va en el punto distancia y oferta entonces lo mismo en ocasiones vamos a ofrecer un producto extra o vamos aparentemente a perder pero no estamos perdiendo siempre estamos ganando estos códigos reptilianos Ceci dígame pero también es importante cómo le digo ser claro con la información porque por lo menos a mí me pasó hace ya años antes de la pandemia fue que fui a un viaje de esos, pero este no decían dónde íbamos a almorzar. Y a las horas de las horas fue en un restaurante que ellos eligieron, pero salió súper caro porque nosotros íbamos tres personas. Y me acuerdo que cuando dijeron aquí vamos a comer no sé qué, o sea, no no preguntaron o desde el principio dijeron dónde íbamos a comer, ¿verdad? porque inclusive me acuerdo que cuando íbamos a pagar me tocó pasar la tarjeta porque el efectivo que llevaba no me alcanzaba entonces y yo jamás volví a buscar esas personas para viajar caso contrario con otro señor que sí siempre he salido y él sí es claro incluye esto 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 y esto y así va o sea no no nos engañe Gracias, ese... entonces también sí, esa parte sea... ser, ser sí, sincero ese... pues Exacto, hice este punto y agradezco lo que Ceci dice por ese factor, porque obviamente lo que necesitamos es, en el momento que usted y yo estemos vendiendo cualquier producto, ser sinceros, porque si yo le digo, mire, yo le estoy brindando seguridad y le vendo alarmas y en cinco minutos va a tener a la policía si les están metiendo a su casa, ¿será cierto que en cinco minutos van a estar? Posiblemente no. Y digo posiblemente, excepto que tenga uno bien grande y lleguen en cinco minutos. De lo contrario, con el respeto de la autoridad, usted llama por una emergencia y llegan. ¿Sí? Por diferentes ocupaciones, sobreentendido. Pero voy a ese punto. Yo no le puedo ofrecer algo que no le voy a cumplir. ¿Utilizo los códigos rectilianos? Sí. Pero toda vez que yo cumpla lo que estoy ofreciendo. De lo contrario, por favor, nunca se atreva a ofrecer si no cumplimos. Porque ganamos una venta, pero perdimos un cliente. Y lo que necesitamos son clientes, no solo ventas. Porque las ventas no nos van a llevar a un éxito. El éxito lo vamos a tener cuando logramos tener clientes fieles y la fidelización. Es fundamental. Lo que dijo Ceci, con ese señor casi siempre viajo. Es fiel. Si él le dice, vamos para X lugar, sí, me apunto. ¿Por qué? Porque le cumplió. En cambio, el otro no cumplió. Entonces, puse ese ejemplo para englobar todos los elementos de los diferentes tipos de cerebro y cómo los podemos ir utilizando usted y yo. Agradezco su tiempo. Agradezco 15 noches que hemos estado juntos. Estamos a una noche para finalizar. Gracias por todo lo que ustedes han aportado en estas 15 jornadas que llevamos. Espero sus aportes el día de mañana y espero que el día de mañana podamos implementar ya lo que es la campaña de marketing digital. Como expresé, vamos a hacer por ahí una práctica para... Aquellos que nunca lo han hecho, aquellos que lo han hecho, me ayudan. Por si hay algo que a mí se me escape, ustedes me ayudan y lo vamos complementando entre todos. Agradecido con ustedes. Cuídense. Feliz noche. Gracias, Miguel. Buenas noches. Nos noche, esperan el viaje. <laughs> Cuídense. Feliz noche.